Bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia. Les habla Santiago García Carvajal. Soy el coordinador de la especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Lucía Carolina Barbosa. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Ciencias de la Salud de la Universidad Javeriana, un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, una especialización en Administración de Empresas de la Universidad del Rosario, de Bogotá, y actualmente es coach certificada de la organización Quantum de la Argentina. Doctora Lucía Carolina, un placer para nosotros tenerla hoy aquí en nuestra facultad y en nuestro estudio de grabación. Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes, Santiago, es un gusto estar contigo, te agradezco mucho la invitación. Es un placer poder utilizar este medio para comunicarnos con nuestros estudiantes y con la gente en general. Estudiantes, egresados, docentes, nuestra comunidad universitaria en general. Pero doctora Lucía Carolina, empecemos por hablar de la cultura empresarial. Cuéntenos usted cuál sería la semilla transformadora en las organizaciones para transformar estas organizaciones de una cultura empresarial, de un paradigma del que venimos, donde nos interesa es la utilidad del negocio, un sentido utilitario del valor económico de las empresas, a pasar a una filosofía nueva, a una filosofía social, ética, transformadora para las organizaciones. Este es un tema muy interesante. Yo diría que en nuestro país y bueno, en el mundo, porque como estamos en un mundo globalizado, parte de lo que ha venido pasando es que se ha venido transformando el tema de la cultura empresarial para asumir dentro de la cultura empresarial temas muy importantes como el tema de la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad corporativa empresarial. Y en ese sentido yo diría que hay como tres aspectos claves que vienen transformándose y que necesitamos seguir transformando. Por una parte, dentro de este tema de las empresas, se ha querido hacer una modernización de las empresas, buscando que las empresas sean mucho más eficientes, que las empresas sean mucho más rentables, pero al mismo tiempo se ha pensado a dar cuenta que es muy importante que las empresas también generen no solamente una rentabilidad económica y financiera, sino una rentabilidad social. Rentabilidad social que implica, por una parte, a las personas que están dentro de la empresa. Si hay algo que se ha transformado en este siglo XXI, siglo del mundo globalizado, ha sido precisamente que el recurso humano o la gente se ha convertido en uno de los principales activos de las empresas. Por eso mismo, las empresas están interesadas en mantener y retener a ese recurso humano que es muy valioso. Pero no solamente mantener y retenerlo en el sentido de que se queden ahí produciendo, sino mantener y retenerlo para lograr también ofrecerle la oportunidad de que las personas se desarrollen dentro de las organizaciones, que las personas dentro de las organizaciones se cuiden a sí mismas y cuiden a las personas que están dentro. En ese sentido, hay también una responsabilidad hacia adentro. Pero también tenemos la responsabilidad hacia afuera, que hace parte de la cultura, y es una responsabilidad con la comunidad que tiene conexión con la empresa. Llámense los grupos de interés, stakeholders, en ese sentido tenemos a los accionistas, tenemos a los proveedores, a las personas en directo que manejan ya sea el servicio o el producto que estemos haciendo. Y entonces acá hay un volcamiento muy importante de las organizaciones a estar atentos a que ese producto no solamente cumpla con unos estándares mínimos de calidad o ese servicio, sino estar atentos también a minimizar por una parte el impacto negativo que podría tener la acción de la empresa dentro del medio ambiente y dentro de la comunidad como tal. Por ejemplo, si hablamos de las multinacionales, hablamos de las multinacionales petroleras o las que tienen que ver con el tema de minería, obviamente que estas empresas tienen que hacer un montón de acciones para minimizar los impactos negativos que esto ha tenido. Pero el tema ahí no se queda en este desarrollo que se ha venido dando en la cultura empresarial, sino parte de lo que se ha venido haciendo es logrando que las empresas también contribuyan al desarrollo de las comunidades. Y entonces el tema no es solamente minimicemos de pronto los problemas a nivel del ambiente, a nivel físico, sino miremos cómo las personas y las comunidades son capaces de seguir generando un desarrollo, bien sea a nivel social o económico dentro de la comunidad en donde estén. Lo otro que se ha venido haciendo y que se ha incorporado en las culturas es el lograr que la gente también asuma una
preocupación por la ciudadanía. Es decir, que yo sea capaz de preocuparme por lo que le pasa a otras personas. Y en lo que han buscado hacer y que muchas empresas lo vienen haciendo, por ejemplo, el Hospital San Ignacio han ido haciendo una serie de campañas en donde los mismos empleados ayudan a hacer trabajo para viviendas para otras personas. Son acciones que vienen haciendo dentro de las empresas. Si uno piensa, por ejemplo, en el Éxito ha creado todas las... tienen una serie de jardines en donde los niños van y reciben no solamente una buena alimentación, sino les hacen una serie de estimulación especial. Y por eso es que existen las famosas boticas de amor del Éxito. Es decir que yo sí creo que ha existido y viene existiendo un cambio importante a nivel de la cultura empresarial, en donde el asunto es que la empresa empieza a darse cuenta que para poder perdurar en el tiempo no puede simplemente pensar en que es explotar, entre comillas, a sus trabajadores o aprovecharse de sus clientes o sus usuarios, sino que tiene que pensar en que él hace parte de su ecosistema, hace parte de un ecosistema en donde se va a mantener siempre y cuando también haya beneficios para otros, que creo que ese es un concepto muy importante en la parte de cultura. La otra parte que yo creo que es muy importante y que se ha venido transformando tiene que ver precisamente con el tema ético. Y yo diría que ahí nuestro país tiene un montón de retos, porque pues infortunadamente parte de lo que pasa es que en nuestra cultura colombiana tenemos una serie de preceptos que permiten que se genere comportamientos no éticos en las empresas. Y entonces está la cultura del más vivo, el que quiere tumbar al otro, o sea, un buen negocio es tumbar al otro dos o tres veces más. Está la cultura de ganar la plata fácil, ¿cierto? Y eso, pues nosotros lo vemos muy, pues yo diría decepcionante a nivel de nuestro país, y pues es que tenemos un montón de casos a nivel de cultura, como por ejemplo el caso de corrupción de carrusel de la contratación en nuestro país, la chuzada del gas, Interbolsa, que es un caso bastante, yo diría, ejemplarizante de lo que puede suceder acá en nuestro país, y que bueno, que inclusive se ha comparado con el caso de Enron. Se considera que el caso de Interbolsa es la versión colombiana del caso de Enron, en donde efectivamente esos jefes líderes, esas personas directivas, se aprovecharon de las circunstancias para quedarse con un montón de dinero de personas que estaban confiando en ellos. En ese sentido, si yo lo conecto con la alta gerencia, que es parte de lo que nos interesa en nuestra especialización, pues las personas que quieren ser gerentes y que quieren dirigir empresas tienen que tener muy claro la importancia de que el comportamiento ético debe ser, por una parte, en ellos mismos como gerentes. Ellos deben ser ejemplos para el resto de sus trabajadores, pero también obviamente que deben trabajarlo dentro de su empresa, es decir, que deben generar una cultura ética, una cultura donde haya el respeto por el otro, en donde los bienes deben ser compartidos y no deben ser aprovechados individualmente para pasar por encima de los demás, una cultura ética en donde seamos capaces de entender que en este mundo estamos no solamente para conseguir plata, sino para ser felices y generar felicidad en los demás, para generar desarrollo y generar prosperidad. En ese sentido, yo creo que ahí tenemos un reto grande, y es cómo logramos terminar con la corrupción, que es parte importante de la cultura ética entre las organizaciones en nuestro país. Doctora Luisa Carolina, analizando la orientación que usted pues, le ha dado a la cultura empresarial, háblenos para usted qué significa el concepto del capitalismo democrático. Bueno, yo diría que en el capitalismo democrático lo que se plantea es que efectivamente haya una distribución de la riqueza para beneficio de la gran mayoría, no de unos poquitos. Cosa que yo diría que en el mundo está en crisis. De hecho, escuchaba esta mañana una noticia donde decían que apenas el 1% de la población del mundo tiene el 50% de los activos del mundo. En ese sentido, algo que ha venido pasando infortunadamente en estos últimos años es que los ricos se han vuelto más ricos y los pobres se han vuelto más pobres. El capitalismo democrático plantea que haya una riqueza para la gran mayoría y no para unos poquitos. Y en ese sentido yo creo que el mundo y nuestro país tiene un reto grande. Y parte de lo que pasa es que acá entran problemas que yo creo que tienen que ver con lo humano, y es el tema de la ambición en la gente.
es el tema de la codicia en la gente. Y hay personas que se dedican exclusivamente solamente a amasar y amasar fortunas sin entender la importancia de lo que puede tener el dinero, porque es que el dinero es un medio, no debe ser un fin. Y en ese sentido, como medio, debería generar bienestar para la gran mayoría, no para unos poquitos. Yo creo que estamos un poco lejos de lograr que sea bastante democrático en ese sentido la distribución de la riqueza. ¿Cuál es el panorama que usted visualiza sobre la globalización? Bueno, yo la globalización pienso que normalmente la gente, y cuando hablamos dentro de un ámbito administrativo, la gente piensa que la globalización es solamente el tema de un ambiente mucho más competitivo para las organizaciones, de una apertura económica, pero yo creo que la globalización tiene muchos más retos que eso. Creo que la globalización implica que nosotros los seres humanos nos asumamos como ciudadanos del mundo, y un ciudadano del mundo implica que sea capaz de entender que existen un montón de posibilidades en el mundo a nivel de diversidad cultural, de diversidad de pensamientos, y que yo como ciudadano del mundo debo ser capaz de valorarlo, debo ser capaz de apreciarlo y debo ser capaz no solamente de respetarlo. En ese sentido, yo creo que la globalización implica retos muy importantes a nivel de cambio cultural, y es que yo sea capaz de construir un mundo en donde todos podamos tener lugar y no los que yo considero que sí son bienvenidos y los que yo considero que no los dejo por fuera. En ese sentido, yo creo que la globalización es una oportunidad gigante del ser humano para crecer. Para mí hay cosas maravillosas que se han sucedido en este siglo XXI en mundos globalizados, y es, por ejemplo, esto que estamos haciendo los dos, tener la posibilidad de mostrar un video que va a estar colgado dentro de un rato y que permite a muchas personas acceder al conocimiento, por ejemplo. Este tema del mundo de la información y de la comunicación creo que ha transformado el funcionamiento de las empresas, pero también el de la vida diaria y cotidiana. Desde conseguir pareja vía internet hasta simple aprender dos o tres idiomas vía internet, que es parte de lo que estamos esperando con este tema de las universidades mundializadas, de las empresas mundializadas. Y es que las empresas sean capaces de modernizarse, y yo diría de posmodernizarse. Es decir, que hay una mezcla entre el generar riqueza, el ser eficientes, pero también una mezcla entre generar beneficios y lograr que nosotros como seres humanos seamos mejores personas. Creo que ese es un reto muy grande que tenemos. Y ahora lo que tenemos es una diversidad tan grande que yo creo que a ratos es difícil de entender y comprender el mundo en el que nos movemos. Hablando de retos, volvamos finalmente a los retos que enfrenta el especialista en alta gerencia. Uh-huh. Orientado a cuál debe ser su misión en una organización. Es decir, cómo hacer para modificar, para hacer reflexionar a las personas que con él trabajen en el propio comportamiento organizacional, para que las cosas partan del sí mismo hacia el grupo y orientado obviamente hacia la organización y de ahí en adelante hacia el entorno y los mercados. Bueno, yo creo que el gerente o el especialista en alta gerencia debe asumir su papel como jefe y como líder. Como jefe debe ser una persona que es capaz de planear, de dirigir, de organizar y de hacerle seguimiento a lo que está manejando en ese momento, sea el área que sea. Pero como líder debe ser capaz de dirigir y transformar a esa organización. De hecho, yo creo que debe ejercer un liderazgo transformador, un liderazgo en donde lo que se busca es que esa persona que tiene de subalterno sea una persona que da su máximo potencial como trabajador, pero también su máximo potencial como persona, como ser humano. Hay algo que se trabaja mucho en este tema del comportamiento organizacional y tiene que ver con el tema de trabajo inteligente, como así lo llaman, digamos, los expertos, y trabajo humano. El trabajo inteligente tiene que ver con que la persona sea capaz de ser una persona proactiva, una persona que asume iniciativas, que no está esperando que todo se lo dé, una persona que está interesada en tener buenas relaciones con otros, una persona que es capaz de entender que el conflicto hace parte de la vida diaria de una organización y que en la medida en que uno lo aprovecha en el buen sentido, genera mucho más productividad y beneficio para todos.
una persona que sea capaz de estar gestionando su tiempo y gestionar su tiempo no en una manera sincrónica, sino en una manera asincrónica en diferentes sentidos. Porque parte precisamente del reto del trabajador moderno es que uno ya no funciona en un solo plano, sino que uno tiene que estar funcionando en varios planos. Voy a decirlo en términos simples, una persona ante una empresa puede estar al mismo tiempo con 4 o 5 proyectos diferentes. ¿Cómo hago para yo poder manejar los 4 o 5 tiempos diferentes del proyecto que en cada uno hay y al mismo tiempo el tiempo mío? En ese sentido, el manejo del tiempo creo que es fundamental. Una persona que es capaz de estar preguntando lo que no sabe, reconocer lo que uno no sabe. Es decir, un líder tiene que ser una persona que sabe que tiene limitaciones, una persona que sabe que es humilde, pero que también es capaz de decir, oiga, esto no me lo sé y tengo que ponerme y preguntar y averiguar, pero además tengo que reconocer el conocimiento que sí tiene el otro. Una persona que es capaz de reconocer lo que los otros han sido capaces de hacer. Eso es algo que para la gente es muy importante en las organizaciones. En ese sentido, un trabajo inteligente de un jefe líder implica que yo entiendo perfectamente que mi trabajo se hace a través del trabajo de los demás y que yo debo ser capaz de reconocer lo que los otros hacen a nivel de su logro. En ese sentido, en el trabajo inteligente también se plantea la importancia de que ese jefe líder sea una persona capaz de ser autónoma para tomar decisiones. Yo sí creo que los jefes líderes se la pasan en eso, tomando decisiones. Respecto al tema humano, lo que se plantea es que un jefe líder debe ser capaz de leer a sus subalternos. En ese sentido, debe conocerlos, conocerlos como seres humanos y conocerlos como trabajadores. Y en ese sentido, yo como jefe líder transformador, lo que hago es potencializar a esa persona, motivarla, invitarla a que salga adelante. Es decir, que uno construye ambientes de trabajo humanos, ambientes de trabajo donde la gente no se siente explotada, ambientes de trabajo donde la gente siente que realmente está aportando a la organización, pero que la organización también le interesa cuidarlo y no usarlo simplemente. Yo diría que tienen bastante reto los jefes líderes. ¿Eso cómo se hace? En el comportamiento diario del jefe líder. Usted debe ser una persona que debe practicar lo que le está diciendo los demás. Usted debe ser una persona que es ejemplo. Usted debe estarle pidiendo a su gente que sea ejemplo en sus familias, que sea ejemplo en sus comunidades, en sus barrios. Porque yo sí creo que nos enfrentamos, como estás hablando, de retos. Estos jefes líderes van a ayudar a transformar este país en el que estamos. Porque yo sí espero que la paz se firme en marzo. Y lo que espero es que en el post-conflicto, los jefes líderes de esta especialización aporten para transformar esas empresas. Porque vamos a tener un reto muy grande. Y es cómo somos capaces de recibir a todas esas personas que ya no van a estar en el monte, pero que van a estar en las empresas. Y cómo somos capaces de valorarlos e integrarlos en ese mundo en el que vamos a estar. Doctora Lucia Carolina, muchas gracias por su participación en nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia. Yo aprovecho para, bueno, agradecerle personalmente y desde luego como docente de nuestra especialización, comunidad docente, comunidad universitaria en general, docentes, administrativos. Muchas gracias y hasta nuestra próxima emisión de nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia. Muy buenas tardes.